Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo ha traído el reino de Dios presente en medio del mundo, esté también con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación antes que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Confiados en las promesas de Dios, hechas vida en la persona de Jesús, renovamos ya al término de este año litúrgico nuestra confianza en Cristo, el Dios vivo encarnado entre nosotros. El reino de Dios no solo está cerca, el reino de Dios ya está entre nosotros, porque el reino de Dios se hizo presente en la persona de Jesús, desde su encarnación, durante toda su vida y con mayor plenitud al abrirnos las puertas del cielo con su Pascua base. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la prenda, la garantía de una vida que se transforma. Con esta respuesta de fe, les invito a salir al frente de tantas situaciones de dolor, de tantas adversidades, a llevar consuelo y esperanza con el bálsamo de la resurrección a muchos que se sienten en tinieblas, en oscuridad. Que de la mano de la Virgen María, aún en su mes, podamos llevar esa lámpara encendida, la del reino de Dios, que está en tu corazón y está entre nosotros, a tantos que aún no lo ven, a quienes no lo pueden reconocer. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.